Muy buenos días, creo que ya es tarde, estaba por acá, no, todavía es día. Muy buenos días, estaba aquí por el Mercado 4 comprando los juguetes para los niños y las niñas más necesitadas, en este caso del materno infantil de Fernando de la Mora, del Hospital Barrio Obrero, del Hospital de Villa Elisa, y hasta donde me alcancen los juguetes para entregar por el Día de Reyes en nombre de la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, en nombre de la Cruzada Mundial de la Amistad de Patrimonio Cultural del Dr. Ramón Artemio Bracho. Así es que iniciamos el año con las obras sociales, nuestra Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, ASOCOL, que todos los años iniciamos el año con el Día de los Reyes Magos. Y este viernes estaremos entregando, por supuesto, los juguetes. Gracias a las personas que me colaboraron, muchísimas gracias, para que podamos llevar alegría a los niños y las niñas que más necesitan. El 24 estuve con los nativos, con los indígenas, todo el año pasado. Este año voy a empezar con los enfermitos de los hospitales, llevando alegría, llevando un juguete, un jugo, golosinas y galletas también para todos aquellos niños y niñas más necesitadas. Así es que estaré compartiendo con todos en nombre de ASOCOL, Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, en nombre de la Cruzada Mundial de la Amistad, fundada en 1958 por el Dr. Ramón Artemio Bracho, reconocida por las Naciones Unidas en el 2011, y la asociación ASOCOL, que venimos trabajando más de 30 años, pero que fue formalizada, por supuesto, en el 2016, el 29 de julio. Se hizo la primera asamblea y el decreto presidencial el 17 de marzo del 2017 salió. Y nosotros venimos trabajando, haciendo obras sociales, por supuesto. Y el 24, como les decía, estuve con los nativos, con los indígenas en la terminal en Boyani y en varias, en Fernando de la Mora también. Y bueno, y estos Reyes, el año pasado en Reyes, estuvimos en el asentamiento San Cayetano, le dimos regalitos a más de 500 niños. Y este año, el año antepasado, creo que fue el año 2020, sí, fue que estuvimos en los hospitales también, y ahora estaremos. Por eso quiero mostrarles acá un poquito cómo está el Mercado 4. Vayamos a, ya que no tuve tiempo para irme caminando, pero sí compartir con todos ustedes, en especial con los paraguayos que se encuentran en el exterior. Esta mañana les comento que hacía frío, fresquito, pero ahora ya hace calorcito. Estamos pasando por pleno Mercado 4, tenemos las 12 en punto del día, la gente está comprando sus juguetes, y nosotros queremos compartir con todos ustedes acá por el canal de la Asociación de ASOCOL,
Asociación de Colombianos residente en Paraguay. Igual tendría que haber más gente por ser ya momento de los Reyes Magos. Uy, qué tristeza, hombre, los enfermitos. Y bueno, por aquí ya continuamos. Continuamos mostrando un poquito esto por acá que no les había mostrado la otra vez. Hugo, que pase. Se toma la sopita bien. Y bueno, y aquí continuamos. Estaremos bajando por Perú. Bajando por Perú, claro, y agarrando Petirossi, compartiendo con todos ustedes acá en esta ya es mediodía acá, claro. Tenemos las 12 y 4 minutos en la República del Paraguay, en Asunción del Paraguay, madre de ciudad. Mire las delicias, qué chuchi, qué lindo. Qué lindo esa caseta. Y aquí ahora sí estaremos bajando por Perú. Este no sabe hacia dónde va. Acá justo estamos acá en Perú. Rodríguez de Francia y Perú, a las 12 y 4 minutos, miércoles 4 de enero del año 2023, con una temperatura más o menos de 30 grados, creo que ya hace 30 grados. Esta mañana amaneció por ahí 18 grados, fresquito. Esta mañana me fui a recibir a un compatriota que venía con su familia desde Colombia para venir a radicarse acá. Ahora bajamos directamente acá por Perú. Se da cuenta que la movilidad no cuesta dejarle pasar. Y es una sonrisa, una alegría que nos sirve como buena vibración. Claro que no esperamos nada, pero sí, de repente, cuando te agradece, por supuesto que da gusto, como dicen en Paraguay. Y aquí continuamos, aquí estamos, esta es la calle República de Colombia, acá sube Batilana, va a decir. Y acá volvemos a pasar por Petirossi. Hubo un día muy sabroso. Sabroso quiere decir que no hace calor. Se siente ahora el solecito, como que está subiendo la temperatura. Para los que no han visto el video este año o el fin de año, feliz año nuevo, que este año sea lleno de prosperidad, de éxito y de bienestar. Ahora estaremos mirando por allí los juguetes, la avenida de los juguetes. Por eso quise dar una vueltica por acá, compartir con ustedes. Vayamos a ver qué nos dicen las noticias. Radio Independiente siempre escucho. Bar Galileo, mira. No sabía que había un bar. Ese nuevo. Llega por la necesidad que tiene de que también.
de parte de la Olimpia como para que vaya. Claro, son situaciones que les toca vivir momentos actuales de los jugadores, ¿verdad? A lo mejor en otro momento, y a lo mejor Olimpia decía, sí, estoy dispuesto a cederlo, el préstamo este, ahora doblamos un año, acá por Pedro. Pero evidentemente Olimpia no está dispuesto a que Brian salga del club, por eso es que condiciona de esa manera. Y lo mismo el caso de Brian es... Claro que está un delantero que no juega, que paga mucho Olimpia por él, que va a ser titular indiscutible al estar, va a ser sí o sí el titular por lo mucho que invirtió el club en él, que es rezagado, porque no va a sacarle tampoco el puesto a David González. Entonces va a ser alternativa, y el jugador siempre quiere ser, en muchos casos, si tiene la oferta, la opción de ser titular, depende obviamente de la oferta, de dónde juegue, de todas esas cuestiones, pero se nota que Olimpia quiere tenerlo. Porque Brian es muy... demostró que es muy versátil el año pasado. Jugó el volante por izquierda, jugó un poco de media punta, se sacrificó bastante, y entonces le puede servir para más de un puesto. Vamos a para mostrarles a ustedes cómo está, me toca mucho tráfico, pero bueno, les voy a mostrar acá. Y continuamos acá. Continuamos acá, Socol, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay. Mire la tricolor allá. Continuamos acá, un poco de tráfico acá en Petirossi, pero me dicen que esto no es nada comparado a Bogotá. Dice que para 5 kilómetros, ayer este colombiano que vino se tardó 2 horas. Imagínese el tráfico tan tremendo. 5 kilómetros, 2 horas. Ustedes se pueden imaginar, Ave María.
y continuamos acá por Petit Rossi. Un tráfico tremendo. Vamos acá por Petit Rossi. Tráfico, tráfico. Hay muchos de mis seguidores que se conocen a un familiar que camina por la calle, que lo ven, que es importante. De repente en estas grabaciones ustedes le están viendo a su propio familiar acá en vivo y en directo, aquí en el Mercado 4, están viendo su casa, su negocio, qué chévere. Me paré porque le iban a robar ahí a la señora. Pero menos mal que un señor apareció así. Bueno, continuamos acá. ASOCOL, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay. Acá ya están los juguetes, eso era lo que les quería mostrar. Yo por eso me vine por todo este lado. Esta es la famosa que ustedes se recuerdan. Esto esta noche, mañana en la noche es que va a estar lleno de juguetes. Sí, todo eso puro juguetes. Hoy es 4. Mañana jueves 5, mañana en la noche, porque para el 6 de Reyes ya están todos, claro, Ave María. Sí, bueno, acá ya están comprando para los regalos.
Se dan cuenta ustedes, ya acá. Ahí está. Ahí está la regala. Y continuamos acá a Socol, Asociación de Colombianos Residente en Paraguay. Ya me recordé que mañana en la noche es el boom, claro que sí. No sé si adelantarme mañana regalo o esperar al viernes. El viernes. Sí, el viernes tiene que ser tempranito. Mire, mire todo eso. Mire todo eso. Eso les quería mostrar yo a ustedes. Esto mañana, mañana en la noche. Esto se va a estar impresionante. Y ya prácticamente toda la noche también. Mire, juguetes. Acá pueden venir a comprar lo que ustedes quieran. Acá estamos pasando por el colegio de la capital. Allá hay más juguetes. ¿Se da cuenta? Puro juguete. Puro juguete por los Reyes Magos. Siempre he admirado mucho Paraguay, que hasta los niños más pobres, más humildes, siempre reciben sus regalos. Y como ya compré los juguetes, yo creo que me voy a adelantar a mañana, porque la alegría de los niños es impresionante cuando reciben los juguetes. Acá, colombiano residente en Paraguay, Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay, aquí desde Asunción, Paraguay, madre de ciudades. Claro que sí, acá. Acá rumbo a la ciudad de Fernando de la Mora. Rumbo a la ciudad de Fernando de la Mora. Aquí por Eusebio Ayala. Un saludo muy especial, en especial para todos los paraguayos que se encuentran en el exterior y que añoran su tierra, Paraguay. Continuamos acá. Lo que pasa es que esta es hora pico. Las 12:30, mucho tráfico. Pero claro que acá no es nada comparado a otras ciudades, a otros países. Ahí estamos pasando por Eusebio Ayala, pasamos por Choferes del Chaco. Thank you.
y pasamos por Choferes del Chaco, Asunción del Paraguay, Madre de Ciudades. Acá hace frío a la mañana, cuando hace frío, cuando llueve, pero cuando sale el sol, inmediatamente hace mucho, mucho calor. Estaremos pasando por el viaducto, República